Generación Total. Llegó el momento de conocer la situación de cada una de las chicas que se encuentra en el camerino. Cuatro combatientes. Dos azules y dos naranjas. Vemos algunas que están... Ya desde aquí se ve el llanto. Se ve el llanto. ¿Será que Norma abandona a su equipo? Vamos a llamar a cada una de ellas para ir conociendo. Las cuatro se están acercando en este momento. Chicas. Duro. Y esto creo que les queda ya de lección para cuando empiecen a hablar que sí, que nos vamos para acá, que queremos una por aquí, por acá. Porque miren lo que puede pasar. Se escucha el llanto de algunas. Imagínense. Lloran más que en novela turca. Ay, ay, ay. Impresionante. Me está dando hasta miedo, ¿verdad? Muy bien. Aquí están. Combate. Ay, ay, ay. Lágrimas y más lágrimas. Señores. Se están consolando entre ellas. Y puede ser porque a las dos les tocó. Señor La Voz, no llore, por favor. Ok, señor. Azul. Mi querida... Mi querida Azul. Finalmente podría su nombre combinar con su equipo. Y es que, como usted dijo, lleva 2 años dentro de los naranjas. ¿Y sabe qué? Desde hoy, seguramente va a tener muchos años más dentro de las filas de su equipo. No se asusten. Todavía no sabemos qué puede pasar. Ay, ay, ay. Mi querida Déjeme ver por acá. Cintia. Desde este momento. No. Señores. Reciben un nuevo integrante del equipo azul. Llega en este momento. No le ha gustado para nada a Steffi, pero son las decisiones del jefe supremo. Tú, alguna que otra vez, lo escuchaste decir. Tal vez allá no podrás brillar, pero en el equipo...
contrario, puede que sí. Señores. ¡Cynthia! ¡Regrese! ¡Al equipo! ¡Naranja! ¡Y el Lul! Papi, está molesto. Muy molesto. No me parece realmente lo que están haciendo. Creo que Jenny es la mejor del equipo naranja y ahora vienen y nos pasan a Cynthia. No es que digo que ella no sea una buena competidora, solo que ahorita en este momento no está en condiciones para competir como realmente ella quisiera. Bueno, puede que ella se esté recuperando. Pero hay alguien que ya está aquí. Sí, señor. Y ella está lista para ingresar a combate. Queremos que se acerque en este momento al estudio para conocer quién va a ingresar a las filas del equipo naranja. Y llegó para quedarse. Señores, está viniendo, se está acercando. Sí, señor. ¿Quién será? ¿Quién será que está ahí abajo de esa capa? ¿Alguien que ya estuvo aquí antes? ¿Alguien que viene tal vez de otro lugar? ¿O que tiene experiencia? ¿O no? Queremos conocerla, conocer su nombre. ¡Ay, ay, ay! Por ahora les digo, tiene el pelo negro. Pero ustedes saben que ahora en estos días se puede intercambiar esto de color. ¿Sabes? Eso es verdad. Hoy es negro, mañana rubio, pasado rojo. ¿Están listos? ¿Quieren saber quién llega a reforzar al equipo naranja? Es...
No, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ya mejor sí, mañana señor. Lo vamos a descubrir. Sí, 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 ya mañana. Yo creo que ya hoy está, ya esto ya está. No, no, ella quiere salir. Quiere salir ella. Tiene ansias. Ansias. Aparte, así mismo la dejamos en camerino en una esquina parada. O sea, no se va sí, a su señor. Casa a dormir. Capitán Naranja, bienvenida de vuelta a tu casa, Pame. Bueno, muchísimas gracias. Un poco nerviosa porque tengo años de no utilizar el uniforme naranja. Sé que tengo una gran fanaticada naranja que todavía me sigue apoyando y vengo a dar el 100% y dar todo de Pamela Alfaro. Bienvenida. Puedes acercarte ya a tu equipo. Ahí está, con todos. Están nerviosas, ni la ven. Están todos... con nervios, impresionante. Qué caras que ponen los azules. La cara de los naranjas, el papi. Nada, la misma cara de siempre. Está gruñón, gruñón. Solo sonríe para la foto y para el beso.